humano es un órgano delicado, exquisito y preciso. Tiene la ventaja de ser el órgano que envejece más lentamente, si se le cuida. El envejecimiento de la población nos enfrenta actualmente al incremento de las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y otras demencias, Parkinson y otras alteraciones del movimiento, procesos vasculares cerebrales como infartos o embolias cerebrales, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple. A ello se añaden los traumatismos craneoencefálicos y el daño cerebral secundario asociado. Proteger el cerebro es posible, y no es tan difícil hacerlo. En primer lugar, saber que hoy en día hay técnicas sencillas que permiten diagnósticos precoces que, si se detecta a tiempo, permite aplicar terapias que reducen el avance de ciertas patologías, evitando discapacidades añadidas y disminución de la calidad de vida. Muchas de las enfermedades neurodegenerativas tienen su base en procesos inflamatorios como elemento común que afecta a las células cerebrales, dañándolas. Este mecanismo debe tratar de evitarse con una adecuada neuroprotección, una estrategia que busca proteger nuestro cerebro y enlentecer los procesos que llevan a su destrucción. Estas acciones deben hacerse cuanto antes. La medicina integrativa pone en marcha estos planes y lo hace desde todos los planos de la actividad humana, con diagnósticos muy precoces y nada agresivos, con medidas preventivas globales, con mejoras en el modo de comer o de una adecuada actividad física individualizada, con apoyo de técnicas de relajación de probada eficacia y con técnicas de mejora cognitiva y de estimulación. Las técnicas mente-cuerpo y el apoyo inmunológico, con el adecuado control de estrés, permite proteger el cerebro y evitar procesos añadidos.